presentaron un proyecto conjunto al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, ¿vale? Entonces, era la unión de todos los campaneros de España, que en unas comunidades quedan mucha gente y en otras comunidades hay muy poquita gente, pero todos nos unimos para presentar un proyecto común que la UNESCO aceptó a la primera. Visteis ayer el vídeo promocional, que es un vídeo espectacular, donde cada persona expresa los sentimientos que emiten las campanas cuando las tocan, ¿vale? Entonces, las campanas tienen un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje que era como hoy en día el WhatsApp, para mandar mensajes, y todo el mundo de la población, donde estuviera un templo o estuviera una torre que tuviera una campana para dar señales, sabían lo que significaban esas señales, ¿vale? Si era un toque de fiesta, si era un toque de muerte, si la muerte era de una persona de sexo masculino o de sexo femenino, si era un niño, si había un fuego cercano a la población y había que apagar el fuego, si se había perdido una persona, ¿vale? Es decir, muy diferentes toques, incluso toques para espantar las tormentas. Sí, hay en la zona de Zamora una canción que se pasa a toque manual de campanas, ¿vale? Que se dice, tente nuble, tiente tú, que Dios puede más que tú. Es decir, para la nube, el sonido de la campana. Y parece ser que tiene cierta coordinación la vibración de la campana para espantar esas tormentas, ¿vale? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para investigar dónde existen campaneros? ¿Qué campaneros quedan? ¿Qué toques de campana se pueden documentar? Pues yo lo que hice fue crear dos redes sociales, ¿vale? Una página en Facebook y un canal de YouTube donde voy archivando todo el material que voy consiguiendo. Una vez me lo mandan las personas que siguen esas redes sociales y otras veces yo me desplazo, conozco a las personas que tocan sus pueblos y me explican en qué consiste el toque y desde cuándo lo hacen, cómo aprendieron, me cuentan sus historias. Y yo esas historias las voy escribiendo y las voy guardando ahí en esos canales, ¿vale? Los canales se llaman Campaneros de Extremadura, ¿vale? Los podéis buscar en YouTube y en Facebook, Campaneros de Extremadura. Y ahora mismo por mi región hay una treintena de personas que tengo registradas que o seguían tocando en su pueblo de forma anónima o bien se han animado a volver a tocar desde la declaración de la UNESCO y han visto que existe un grupo de personas que a nivel de Extremadura quieren conservar el toque manual, ¿vale? Entonces, las redes sociales hoy en día es una gran ventaja porque nos conectan a todos por muy lejos o muy cerca que estemos. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Alange, sé que hay otra persona más que toca. Últimamente se ha animado otra persona más que hacía 40 años que no tocaba y ha vuelto a tocar. Pero en el pueblo de al lado, que está a 5 kilómetros, que se llama La Zarza, yo sabía que existían campaneros porque yo escuchaba las campanas y sabía que eran toques manuales. Pero no los conocía físicamente y ahí apareció un grupito de 7 u 8 personas que siguen manteniendo en fiestas su toque tradicional, ¿vale? Los toques de fiesta suelen ser propios de cada pueblo, ¿vale? Hay incluso toques de fiestas que reproducen melodías de canciones del propio pueblo, de jotas, bailes tradicionales pasados a campanas, ¿vale? Y bueno, hoy en día cuando subimos a un campanario como ese tan bonito, donde hay dos campanas espectaculares, normalmente no encuentras el material necesario para tocar manualmente. Por lo tanto, hay que subir con sogas. Esto es una soga de cáñamo, un material que se usaba mucho antes en el campo para los animales. Y es un material muy resistente. Y tienes que llevar guantes para protegerte las manos y tapones para los oídos para protegerte los tímpanos, ¿vale? Tres materiales fundamentales. Y luego, dependiendo de la estructura del campanario, pues te vas adaptando a lo que te encuentras. Aquí me he encontrado dos campanas enormes con dos badajos que pesan muchísimo. Voy a hacer ahora el toque de prueba cuando acabe la Eucaristía para que escuchéis desde aquí abajo y veáis la diferencia de cómo se escucha dentro del campanario, ¿vale? Y vais incluso a probar vosotros a tocar algunas campanas. ¿Sí? Sí. Porque las campanas están hechas para que se escuchen a gran distancia, ¿de acuerdo? Entonces el toque de ahí dentro no tiene nada que ver con el que se escucha aquí fuera, ¿vale?
Bueno, pues espero que os guste la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Y dentro de la iglesia también suena diferente que... ¿Qué te explico? Esto, no, el nudo es para atar la cuerda ahí, al badajo, ¿vale? Este nudo, estos son los nudos que yo tengo hechos ahí, ¿vale? Ese nudo no se escapa. Entonces tú tienes que poner el badajo en la campana. Y ahora le das la vuelta aquí así. Lo más cerca posible, ¿vale? Y esta, como pesa mucho... Bueno, dale la vuelta, como hemos hecho antes. Intentando tú solo, ¿eh? Dos y uno. Dan, dan, don, dan, dan, don. Venga, inténtalo.